parece? Fueron casi 22 minutos dedicados a la aplicación de apósitos. Gracias, Baymax, por venir a visitarnos. Terminó la clase. Los veré en el show de talentos que juzgaré con dureza y con justicia. Vamos, Sally, ganaremos. ¿Quién más va a ganar? ¿Lana y Derek? Encantadores. No saben nada de actuación. Iré rápido al baño. Te veré luego para practicar. Aunque no es necesario. Reina del yoyo. Hola, me llamo Baymax. Me llegó una alerta de atención médica cuando dijiste, ¡ay, no, 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 no! ¡Estoy bien! No necesito ayuda médica de un robot. Soy una niña normal, teniendo una experiencia normal. Te escanearé. Espera. ¿Qué? Escaneo completo. Tienes leves alergias estacionales y estás menstruando. ¡Tengo mi primer periodo! Correcto. ¡Me duele el estómago! Leves cólicos abdominales son típicos. ¡No, no puede estarme pasando! Se suponía que... ¡No puedo! No estaba preparada. La máquina está vacía y yo no tengo esa cosa. La cosa esa, ya sabes, una toalla, un cojinete, un maxi cojinete con alas. Te refieres a material de higiene menstrual. No tardaré nada. Disculpa. Ok, ¿sabes qué? Permíteme. ¿No? Bueno, bien. Disculpa, ¿cuál de estos productos recomendarías? Bueno, estos son los tampones que suelo usar. Gracias. Yo prefiero toallas, a mí me acomodan más. Gracias. Yo llevaría las de alas. Gracias. Si puedes, lleva sin aroma y libres de clara. Gracias. Mira, a mi hija le gustan estas. Gracias. Estas son buenas y es su primer periodo. Gracias. Sí, pero estas son muy ecológicas. Te traje una gran variedad. Puedes elegir tu toalla sanitaria preferida. Nadie les dice así, Baymax. Ok. A ver, esta... esta tiene... ¡Wow! No tengo idea de cómo se usan. Si quieres, puedo proyectar un video instructivo que te muestre... ¡No, no, no! ¡No! ¿Puedo sugerir que empieces con estas? Gracias. ¡Baymax, no oigas! Ahora ya puedes regresar a clase. ¿A la clase? ¿En serio? No volveré a clases, ni a ninguna parte. No, 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 no. Ahora vivo en este sanitario. ¿Me dejarán pintar algo en una pared? ¡Sofía! ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasa, Ali? ¡Sofía! ¿Todo está en orden? ¡Wow! Creo que ya tienes algo organizado aquí. ¡Nos quedan 5 minutos para el show de talentos! ¡El show de talentos! ¡Ali, lo olvidé por completo! ¡Tengo mi primer periodo! ¡Siento mis tripas hechas un nudo! ¡Lo de adentro se me está saliendo! ¡Y mi niñez se acabó! ¡Oh! Es demasiada información para que yo la procese. Lo siento. ¿Felicidades? No creo que sea lo indicado. Escucha, no es para tanto. ¿Estás hablando en serio? ¿No es para tanto? No, 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 está bien. Pues mi hermana dice que es bueno porque puedes salirte de la clase de deportes. ¡Yo amo esa clase! El ejercicio puede ayudar a aminorar cólicos menstruales. Sofía, ese show es todo para nosotros. No puedo saltar, atraparlo y lanzar el yo-yo en direcciones opuestas. ¡Yo solo no puedo! Fuimos muy ambiciosos con la coreografía. ¡Ya va a empezar!
por favor, ven, Sofía. Entiende que es el show de talentos de secundaria. Esos chicos van a comerme viva. ¿Por qué no quieres actuar en el show de talentos? No es eso. Es que... no puedo. Es común que la gente se sienta apenada, con miedo o incómoda con el tema de la menstruación, pero es algo biológico. No hay por qué avergonzarse. No, Baymax, no es eso. Es que recuerdo cuando mi prima Valeria tuvo su periodo, mi tía Mariana no dejaba de decirle mi mujercita. Todos la trataban de forma diferente. No estoy lista para eso. No he terminado de ser niña. Tú tienes 12 años. Para muchas culturas, sigues siendo una niña. Eres una preadolescente. Pero tener el periodo se supone que es la gran cosa. Es que soy diferente. ¿No? Estás creciendo. Tu cuerpo cambiará, pero tú siempre serás tú. ¿Cómo te sientes? Me siento como la niña que va a ganarles a todos en el show de talentos. ¡Punto! Gracias, Baymax. Ah, punto. Así se habla.